Bienvenidos a Machine Black Moon. Hola, esta es la moneda mexicana conocida como un peso Morelos del año de 1984. Esta moneda siempre se le ha considerado como una moneda de plata por su brillo característico, pero realmente no es una moneda de plata, es una moneda compuesta de acero inoxidable. Me gustaría mucho contarles de una característica de esta moneda y la particularidad que la convierte en una moneda muy interesante. Hablemos sobre su característica especial de esta moneda. Hace un tiempo, en otros videos, he hablado sobre pequeñas letras escondidas en referencia a la artista que diseñó la moneda. En algunas ocasiones se descubren sus iniciales y se retiran del molde de la moneda o del troquel de acuñación, y otras veces no los descubren y estas pequeñas letras salen a circulación acuñadas en las monedas. Tal es el caso de esta moneda, un peso Morelos, del año de 1984, donde las iniciales del autor se encuentran increíblemente escondidas, y en esta ocasión es imposible verlas a simple vista. Aclaro, antes de comenzar, se necesita una lupa con mucha potencia para poder encontrar estas letras. A simple vista no pueden verse. Las letras que se buscan son las letras en minúsculas A y R, lo cual esto es muy característico porque siempre los autores del diseño de una moneda eligen letras mayúsculas. Siempre son letras mayúsculas, pero en esta ocasión el autor de esta moneda decidió escribir sus iniciales en minúsculas para que fuera muy difícil de poder encontrar sus iniciales. Y creo que lo logró, porque realmente es muy difícil poder encontrar sus iniciales en esta moneda. Tal vez eligió el mismo tamaño de letras minúsculas para respetar el mismo tamaño del nombre del personaje histórico que está acuñado en esta moneda. Ya que el nombre del personaje histórico que está acuñado en esta moneda se acuñó en letras minúsculas, igual que el autor, igual que las letras escondidas del autor de esta moneda. Además, desde mi punto de vista personal, faltó escribir su segundo apellido de este personaje histórico de México, ya que su segundo apellido debería estar en la moneda y no se encuentra. Su segundo apellido es Y Pavón, ya que el nombre completo y correcto es José María Morelos Y Pavón, y en su lugar solo se escribió José María Morelos. La falta de este segundo apellido está presente en todas las monedas de un peso del año de 1984 al año de 1987, que fueron los años en que se acuñó esta moneda, 1984 a 1987. Podemos ver en primer plano de la moneda la representación de José María Morelos Y Pavón. Bajamos un poco hacia el lado izquierdo y puede notarse unas líneas que parecen que no tienen sentido, parecen como unos rayones. Pero al realizar un acercamiento o al intentar realizar un acercamiento, se puede revelar unas pequeñas letras A y R que se encuentran en este lado de la moneda, o la probabilidad de poder encontrarlas es en esta parte de la moneda, en este lado, aquí donde se puede marcar con un círculo, allá pueden encontrarse. Debo aclarar que no en todas las monedas del año de 1984 se encuentran estas iniciales AR. Es un trabajo de investigación
poder encontrar estas pequeñas letras, estas pequeñas iniciales del autor de esa moneda, ya que no se encuentra en todas las monedas del año de 1984, solamente en algunas monedas del año de 1984. En este lado de la moneda, algo muy interesante de esta moneda, que solamente pasó en el año de 1984, pero solamente con las monedas del año de 1984. Estas monedas presentan un desgaste en el centro de la moneda. Si tú tienes una moneda del año de 1984, en la parte de adelante, donde está la representación de José María Morelos y Pavón, vas a poder encontrar que en el centro la moneda presenta un desgaste. Este desgaste no es por el uso, sino que es un desgaste que salió en la acuñación de la moneda. Viene de fábrica. Resulta que en el año de 1984 se descubrieron estas pequeñas letras en el diseño de la moneda, en esta parte de la moneda. Al intentar removerlas fue un proceso muy complejo, ya que son monedas de acero inoxidable, un metal muy fuerte. Se le aplicó un procedimiento especial para tratar de eliminarlas. El resultado fue un desgaste en las monedas en lo que se refiere al centro. Por eso, en algunas monedas del año de 1984 aparecen las letras A y R y en otras no, por este proceso al que fueron sometidas para pulirlas en el centro. Me gustaría mucho realizar una referencia acerca de esta moneda que se puede ver en el video. Esta moneda no presenta ningún tipo de rayón, daño o picadura o algún rastro de oxidación. Y además, por contener las letras A y R, esta moneda, la que se puede ver en el video, precisamente esta, fue valuada en 1,000 pesos mexicanos por estar en un excelente estado de conservación. Este valor lo alcanza por tener las letras A y R acuñadas en las monedas. Además de estar en un perfecto estado de conservación, la moneda casi nueva. Por otro lado, existen monedas del año de 1984 que tienen las letras A y R acuñadas en la moneda, pero por estar en un estado de conservación muy bajo, en un estado de condición muy bajo, como la que se puede ver en la imagen, que inclusive hasta el color de la moneda lo ha perdido, por estar en unas condiciones de conservación muy bajas, esta moneda no tiene un valor. Las monedas de un peso del año de 1984, acuñadas con las letras AR, es un número desconocido. No se sabe realmente cuántas monedas del año de 1984 fueron acuñadas con estas iniciales escondidas. Esta moneda tiene un peso de 5.7 gramos, un diámetro de 24 milímetros y es una fusión de acero al 80% y níquel al 20%, y con esos elementos fusionados se crea el acero inoxidable, el metal del cual está hecho esta moneda. En el siguiente video hablaré de esta moneda de un peso de José María Morelos y Pavón, pero como una moneda convencional o una moneda normal con sus características generales que no son muy conocidas, ya que esta moneda es la quinta, hablando numismáticamente, que desde el año de 1947 acuña la moneda en alusión a Morelos. En el siguiente video hablaremos sobre esta moneda convencional de un peso. Esta fue la moneda de un peso del año de 1984, con las letras A y R acuñadas en la moneda.
Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy Machine Black One.